especial de El Planeta Hoy desde el Massachusetts College of Art and Design, más conocido como MassArt. Esta escuela es famosa por crear artistas de fama local, regional, nacional y mundial. Artistas que tienen obras en muchos museos alrededor del mundo. Estamos visitando la escuela porque en este frío invierno ellos tuvieron a dos profesores invitados desde la cálida isla de Cuba. Se trata de Norberto Marrero y Janet Brossard, que nos están visitando aquí en Boston para dictar un seminario, unas charlas de grabados aquí en Massachusetts College of Art and Design. Norberto, Janet, bienvenidos a Boston. Espero que el invierno no los haya recibido de una manera tan impactante después de venir del calor a la nieve. Janet, ¿cómo fue esa experiencia de visitar Boston en esta ocasión? Bueno, ha sido muy interesante porque hemos estado, a pesar del frío, trabajando mucho y con una bienvenida muy cálida de los profesores estudiantes aquí de MassArt. Y bueno, la experiencia con la nieve ha sido fuerte, pero al mismo tiempo es algo como una aventura para nosotros, ¿no? Exacto. Y bueno, del frío y la nieve, yo veo que en los grabados que tenemos aquí se ve todo lo contrario. Color, calidez, vida. Norberto, cuéntanos algo más sobre la técnica de los grabados para presentárselas a nuestros amigos televidentes. Explícanos qué es un grabado, printmaking en inglés, y cómo ustedes llegaron a especializarse en esta técnica. Bueno, un grabado pertenece a una zona de las artes plásticas. Hay diferentes tipos de grabado. Puede ser en madera, en metal, en piedra, en linóleo. Y es una pieza que se hace para ser impresa en un papel. En el caso nuestro hicimos grabado en madera, grabado en metal y colagrafía. Entonces tuvieron la oportunidad de realizar varias técnicas en este hermoso taller aquí en MassArt. Janet, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con estos estudiantes de aquí de MassArt que tuvieron la oportunidad de verlos ustedes trabajando? Ustedes son personas que tienen pues piezas exhibiéndose en galerías de varios lugares del mundo que han triunfado en este arte y han tenido la oportunidad de compartir con estudiantes. ¿Cómo fue esa experiencia? Los estudiantes estuvieron muy interesados todo el tiempo, desde el principio. Llegamos primero presentando nuestras obras, explicándoles un poco lo que hacemos y luego explicándoles el proyecto que íbamos a realizar aquí. Ellos desde el inicio se acercaron a ver qué era lo que íbamos a hacer y de qué manera podíamos intercambiar experiencias. Por lo general nosotros trabajamos con otros materiales, así que nos nutrimos un poco también de cómo ellos hacen en los mismos procesos de grabado que nosotros hacemos con otros materiales que íbamos a usar. Y al final, después que terminamos las obras, ellos ayudaron a imprimir toda la edición. Son estudiantes muy talentosos, muy bien entrenados y son un equipo maravilloso, de una relación muy estrecha entre los profesores y los estudiantes. Ellos tienen un programa maravilloso. Y creo que este programa de Master Print a ellos especialmente los ayuda porque además de tener la responsabilidad de imprimir la obra de otro artista, que eso implica hacerlo todo perfecto, también de alguna manera entienden el proceso de creación de ese otro artista y eso los nutre también para su obra personal. Muy bien. Norberto, ¿cómo fue el proceso tuyo? ¿Cuándo descubriste que te gustaba esto de los grabados y cómo te fuiste formando? Yo creo que eso es importante compartirlo con nuestros televidentes. Hay mucha gente que a lo mejor ve en sus hijos talento en dibujo, en pintura, pero no saben cómo encaminar ese talento. Bueno, yo empecé en este mundo de las artes, en sentido general, por la literatura. Lo primero que hice y sigo siendo es escribir. Escribo poesía, cuentos, novelas. Y tenía un amigo que sí pintaba y fuimos a la escuela de arte a hacer las pruebas de ingreso. Sucedió que yo aprobé y él suspendió. Y ahí comenzó mi vida dentro de las artes plásticas. Cuando empecé en la escuela, en el primer año se daban todas las materias, pintura, escultura, dibujo. Y en segundo año uno debía escoger qué especialidad tenía, iba a seguir, ¿no? Tuve la suerte de tener un muy buen profesor de grabado. Y gracias a ese profesor fue que decidí estudiar grabado. Y es lo que he hecho hasta ahora.
¿cuál sería el uso práctico del grabado? Los padres que se están preguntando, bueno, si mi hijo decide seguir el ejemplo de Norberto, tu ejemplo, ¿cómo puede hacer dinero luego? ¿Quiénes necesitan los grabados? ¿Podrías darnos unos ejemplos de los usos prácticos para artistas como ustedes? El grabado es una técnica como la pintura o como el dibujo, independiente dentro de las artes plásticas, pero tiene la peculiaridad de que de cada obra se hace una edición. Lo que quiere decir que una misma obra puede estar en varios lugares a la misma vez. Tú puedes estar exponiendo tu obra ahora, por ejemplo, aquí, y esta misma obra estar en estos momentos en la galería que trabaja con nosotros en Suiza, y son obras que incluso son en muchos hoteles, por ejemplo, se utilizan para decorar habitaciones. Es decir, tiene un uso bastante amplio, y además el mundo del grabado es muy, muy amplio, porque todas las técnicas requieren de mucha experiencia y de años de experimentación y de conocimiento. Requiere también de todo un equipamiento que es el taller. Entonces hay detrás de eso todo un mundo que está volcado a promover el grabado. Hay asociaciones de grabado, bienales de grabado, muchos concursos de grabado. Y además de eso, dentro de los museos hay una colección especial para grabados. Entonces, es una técnica dentro de las artes plásticas que quizás no es tan conocida por el público en general, pero que tiene un valor inmenso, y creo que los estudiantes que quieran optar por hacerse artistas plásticos, pues esto es una opción que no debían de dejar de lado, porque quizás luego pueden aprender a pintar un poco con más tranquilidad en sus propios estudios, pero hacer grabado uno requiere de un profesor y de un taller, y es un mundo apasionante. Aquí en Boston tienen la Asociación de los Boston Printmakers, que es muy buena, muy reconocida, y tienen una bienal para grabadores que ellos mismos promueven. Entonces, pues, yo sí los exhorto a que entren en este mundo apasionante del grabado. Muy bien, excelente explicación, y pues nos muestras cómo el grabado, a veces no se conoce la técnica, sin embargo, cuando vamos a un restaurante, vamos a algún hotel o vemos pósters de algunos conciertos, muchas veces son obras de arte que alguien las ha hecho con la técnica de grabados en un número limitado, que están ahí en nuestras narices, y pues no sabíamos cómo se hicieron. Los alumnos de Mazar son muy afortunados de tenerlos ustedes explicándoles más sobre esta técnica y dándoles a conocer sus secretos para crear estas obras de arte, que es lo que son en realidad. Ahora quiero que exhorten a nuestros latinos, a nuestros jóvenes latinos, y a los latinos de todas las edades en realidad, a involucrarse más con el arte en general. Tal vez no solo los grabados, sino que vengan a instituciones como aquí, Massachusetts College of Art and Design, para aprender, para encaminarse de una manera formal. Yo sé que MassArt está tratando de atraer más latinos. Sé que ustedes han tenido la oportunidad de interactuar con algunos estudiantes latinos, pero aún falta más representación de la cantidad de población que somos en la ciudad en la población estudiantil aquí. ¿Qué les dirían ustedes a todos aquellos que tienen cierto interés en el arte en general, en las artes plásticas en general? Que los estudiantes que tienen esa vocación la desarrollen. Y dentro del mundo latino es muy importante, porque es una manera muy eficaz de llevar tu voz al mundo, de que los demás conozcan tu cultura, que conozcan esa manera de ser de nosotros, que siempre sale en la obra que hagamos, en este caso en la obra plástica. Y bueno, pues la presencia es muy importante del latino en esta comunidad, y desde el arte hay entonces un diálogo con un público en general que hay que aprovechar, y que yo sí exhorto a que los estudiantes que tengan esa vocación la desarrollen. Y esto es una escuela con una formación profesional muy profunda. Muy bien. Norberto, Janet, vamos a hablar ahora de algunas de las obras que han hecho aquí durante su estancia en MassArt. Bueno, estos son los tres trabajos que yo hice aquí en la universidad. Este grande, por primera vez usé la técnica de la serigrafía, que yo no la había usado nunca. Está en las flores, y todo lo demás es acuarela, iluminado con acuarela a mano, un poco a la manera del grabado japonés. Este es el primer trabajo, que es bastante grande, y después hice estas dos piezas también en grabado en madera. Las tres son grabados en madera, iluminadas con acuarela también. Trata el tema de las relaciones de poder entre las personas, y un poco ese es mi trabajo, ¿no? Yeah. Bueno, los estudiantes ayudaron en la impresión de las piezas y también en la iluminación con acuarela de las piezas.
fue un trabajo bastante arduo, pues se hicieron bastantes impresiones, se hicieron 40 impresiones de esta pieza y 30 y 30 de estas dos. Yeah. Y ellos ayudaron a iluminar la inmensa mayoría de las piezas. La impresión se hace bastante rápido. Lo que más demora es la iluminación con acuarela, porque hay que ir color por color y zona por zona de manera muy pausada, muy, muy precisa. De modo que en un día yo puedo iluminar quizás 4 piezas, si acaso. Ya. O sea que para terminar la pieza, para tener lo que vemos aquí, hay bastante trabajo detrás de esto. Bueno, y estamos al lado de uno de los trabajos de Janet Brossard, grabadora cubana. Janet, cuéntanos sobre este trabajo que podemos ver aquí. Este grabado está hecho con mezclando dos técnicas. Esta área es una técnica que se llama grabado calcografía, es un grabado en metal, etching en inglés, y esta área es otra técnica que es la colagrafía. El grabado en metal es una plancha de metal, en este caso de cobre, que es grabada con ácido y otros procedimientos. Y la colagrafía es como un collage que se hace sobre un cartón pegándole diferentes tipos de texturas. Y en este caso, bueno, pues es la mezcla de los dos procedimientos. Yeah. Es una obra que se llama Because I'm Happy y es un comentario con relación a la pareja. A la pareja después de cierto tiempo de matrimonio. Es un poco un comentario de cómo podemos estar juntos, pero al mismo tiempo estamos cada uno viviendo su propio espacio. Por tanto, se generan dos momentos de tensión. Este beso que está por ocurrir y esta tensión entre ellos y los libros que están leyendo, es decir, su propio espacio personal. Muy bien, un trabajo muy bonito. ¿Y cuánto tiempo te llevaste para concluir la pieza? Bueno, la matriz se demoró aproximadamente 4 días, la plancha de metal. Uh-huh. La colagrafía ya yo la había elaborado en parte desde Cuba, porque es como tienen que secar varias capas, es un poco lento. Y después el proceso de impresión, que fue con la ayuda de los estudiantes, nos demoramos como 3 días haciendo toda la tirada de la edición. Ya. Ahora hay ciertas impresiones que si alguien no hace algo bien, salen mal y tienen que repetirlas. Sí, el grabado requiere de mucha precisión para la hora de imprimir y de conocimiento. Por eso decía que los estudiantes son muy talentosos. Tienes que entintar y limpiar la plancha en la cantidad precisa. La presión tiene que estar muy bien calculada y cualquiera de esas cosas que ocurra, que se haga mal, implica que la impresión ya no sirve. Estamos hablando de impresiones reales, no es una impresión digital como lo que ahora mucha gente conoce, nada más de aplastar enter e imprimir. Estos son trabajos que requieren mucho esfuerzo, mucha técnica, mucho conocimiento. Acá tenemos dos trabajos de Janet Brossard. Sí, esta es una pieza que hice a partir igual de la técnica de la calcografía, es decir, es una plancha de metal que se graba y luego estoy utilizando acuarela para darle color. Es una pieza que se llama Patriotic Fashion. Por tanto, aquí como puedan ver, tienen elementos de la bandera de los Estados Unidos y en este caso, elementos de la bandera cubana. Y es un poco así, un comentario con relación a eso en todos los sentidos. Para estar aquí, para exhibir esto aquí, ¿ustedes tuvieron ayuda de alguna organización? Sí, nosotros estamos trabajando desde hace un tiempo con Latin Art Space. Ella, la directora Astrid Martínez Jones, organizó la primera exposición que nosotros hicimos en Boston, en el Multicultural Arts Center en Cambridge, el año pasado. Y en esa ocasión visitamos MassArt para presentar nuestra obra. Conocimos a Nona Hershey, la jefa de departamento de grabado, y de ahí surgió esta invitación. Por tanto, nosotros pues estamos muy agradecidos a MassArt y a Latin Art Space. Por ejemplo, de estas piezas aquí, ¿cuántas imprimieron y qué están haciendo con esas piezas que se imprimieron? Esta fue una edición de 28 ejemplares y estas fueron ediciones de 16 ejemplares. Lo que estamos haciendo es compartiendo la mitad de la edición con MassArt. Ellos producen todo y costean todo y al final, bueno, dividimos la edición a la mitad. Les deseamos mucha suerte desde lo que es El Planeta y nuestro canal WCA TV Cuenca Visión. Estamos seguros que tendrán mucho éxito y serán recibidos con calidez en las ciudades que visiten. Amigos televidentes, así se han dado cuenta de la experiencia que tienen estos dos grabadores cubanos que visitan nuestra ciudad de Boston. Ellos viajan
por diversos países del mundo, son recibidos con las puertas abiertas por instituciones y museos. Es una vida totalmente contraria a la que muchos piensan del artista, el artista que no tiene, pobre, que no tiene dónde ir. Se demuestra mediante el ejemplo de ellos que con el arte se puede llegar lejos, se puede llegar a ser un profesional exitoso. Seguiremos aquí y tal vez vamos a conocer un poco el taller para que me muestren las máquinas y algunas de las obras. Y pues visitaremos a otras áreas de aquí de MassArt. Muchas gracias por estar aquí. Esto es El Planeta Hoy.